están? El día de hoy estamos en Central Coast. Es un lugar hermoso que queda como a una hora y media. En realidad una hora y media, dos horas de Sydney. Y estamos en una playa que se llama Avoca Beach y es espectacular. Miren qué bello. Vamos a ver qué conocemos de esta zona. Lo único malo es que el día no está tan bonito, pero creo que está saliendo el sol. Esperemos que salga. Así como de piedras, está espectacular y entra como un poquito de agua, se ven como unas piscinitas, obviamente no es profundo, pero está bellísimo, me encanta. Ay, por cierto, por si no se habían dado cuenta, tengo estos cositos que es para lo de los mareos, porque como fue un camino largo, para no marearme, lo tengo en las dos manos. Tengo que quitármelo. Miren, aquí estamos más cerquita del agua. ¡Qué bello! Es hermoso. Y hay muchísima gente como pescando. En realidad hay mucha gente pescando acá. No sé qué pescarán, pero allá, si ven a lo lejos, toda esa gente que está ahí tiene puras cañas de pescar. Interesante. Lo que sí es que, hay que tener bastante cuidado cuando caminan por acá, porque es bastante rocoso y obviamente no es nada liso y hay partes mojadas, puede estar un poco resbaloso, así que hay que tener cuidado, pero está preciosísimo. Otro interesante es que normalmente en la noche, bueno, dependiendo obviamente del día, del clima, de la temporada, el agua sube, la marea, ya el mar sube y tapa todo esto. O sea, si uno viene como que más tarde, sube, y bueno, si el mar está así como picado o con muchas olas, puede subir, pero lo increíble es que ahorita se ve súper bajito el mar y para que llegue a esta altura es como, wow, ahorita nos estamos acercando como al borde para que vean que el mar no está tan... Uy, esto está todo mojado. Ya. Para que vean que el mar no está tan pegado a las rocas. Ya, estoy más concentrada en no caerme y no mojarme los pies, que es lo que les estoy diciendo. Miren, vean, aquí ya estamos en el borde. No me voy a acercar mucho, pero un poquito. Miren, ven. No está tan cerca y eso sube hasta acá y moja, se mete el agua acá en toda esta zona. Esto se me parece un poquito al Parque Nacional. ¿Recuerdan cuando fuimos? Uf, el Parque Nacional me pareció espectacular porque es como una belleza realmente natural. Y esto está parecido, no es igual, pero está parecido. No sé si ya vieron este videito. Mira, Fabi. Miren, les acabo de mostrar lo que acaban de pescar. Yo sí decía, ¿qué sacarán de allá? Pero bueno, sí sacaban pescados bien grandes. Ese señor tenía cuatro pescados grandes recién sacaditos de hoy. Y miren, es que miren todo el mundo, toda esa gente que está ahí están pescando. Pescando, todo allá es pura pesca. Miren qué bonita esta parte. Obviamente tienen acá pura piedra, pero miren acá. Esto ahorita, estaba viendo para arriba y me impresionó lo alto que es eso. Uno se siente así como, es demasiado imponente esa piedra gigante allá arriba. Qué interesante. Miren, a mí este sonido del mar, nada más escuchar así, el mar me relaja demasiado. Qué bella. Y miren esta parte, ya venimos caminando desde allá. Y miren esta parte, qué hermosa. Está súper bonito. A ver. Chuchuchu. Miren. Este es demasiado bonito. Miren esta esquinita acá, está bellísima.
zona es como que muchísima humedad. Y eso que no hay casi sol, pero estoy así como súper acalorada. Imagínense si hubiera sol. Pero no hay nada más rico, al menos para mí, que estar así sentadita en las piedras, simplemente disfrutando del paisaje y escuchando el sonido del agua. Me encanta. Cuando rompen las olas acá atrás, me encanta. Con tal que no me moje, ¿no? Porque a veces rompen tan duro que mira, ya está aquí mojado. Puedo estar aquí horas simplemente escuchando el agua, relajándome un rato, viendo el paisaje. Me puedo quedar muchísimo rato acá. Me encanta. Miren qué espectacular esta parte, pero hay que tener cuidado porque las olas aquí ya son apenas las 11 de la mañana y las olas vienen súper duro y te pueden arrastrar, pues entonces hay que tener como cuidado, pero es como una piscinita a todo el borde. Está bellísimo. Bueno, hay gente que se arriesga bastante y se pone ahí en las orillas, pero justamente ahorita no viene la ola, pero sube. Ya he visto varias veces que sube súper, súper alto, pero está súper bello. Vieron, aquí estos niños son expertos, brincan, caen en las piedras y esperan el momento perfecto para después escalarse por aquí y volver a subir y volver a brincar, porque ellos van a volver a brincar. Se ve divino, pero solo ellos que saben cómo es lo pueden hacer, porque en realidad es bastante peligroso ese invento. Y van para la otra vez. Una nueva playa que se llama Tubumba Bay o algo así. Es súper linda. En esta parte la gente hace como parrillitas, comen y todo eso. Y acá abajo, acá está la playa. Y la ventaja es que hay algunas playas que no permiten traer mascotas, perros, pero en esta sí lo permiten. Entonces vienen muchísimas familias con sus perritos y es bien bonita y súper larga. Miren, de que el clima hoy no está bonito, lastimosamente no hay un sol espectacular, porque me dijeron que cuando hay sol esto se ve bellísimo. Igualmente se ve súper, súper lindo. Imagínense en un día así soleado, porque está como nubladito, pero igual se ve bien, bien bonito. Miren, acabo de revisar el nombre y se llama Tubum. Así ahí, ya, déjame ponerle color. No sé si ahí lo ven. La locación para el Instagram, yo les estoy compartiendo todo en vivo, pero obviamente los videitos acá son mejores, así que si me siguen en Instagram, Moria Reaza, seguramente están viendo ciertos adelantos.
Ahora se ve más bonito. Lo más increíble es que son las 4 y 37, o sea, casi las 5 de la tarde y es cuando viene a salir el sol. Pero ahorita sí se ve muchísimo más lindo. Me encanta. No saben, ustedes ven para allá, lo que pasa es que está muy lejos y hemos visto brincando, desde aquí de lo lejos que estamos, hemos visto brincando delfines. Esto está hermoso. Mira, pero vamos a ver si lo logró. Increíbles del lugar donde estábamos ahorita, porque ahorita nos cambiamos de sitio, ya les voy a decir dónde estamos. Es que es súper seguro, bueno, eso se ve en general en Australia, pero allá veía a niños súper chiquititos en bicicletas paseando solitos. Había una gente que era con la gente que estaba, que tenían como una carpa, porque literalmente la gente acostumbra a poner como carpas, no para quedarse a dormir, sino en vez de como una sombrilla en la playa, ponen como una carpa, y literalmente la dejaron allí. Nos fuimos a comer del otro lado, súper lejos, estuvimos por lo menos 3 horas comiendo, pasándola bien, hablando, y después, y ellos simplemente dejaron eso allí, y cuando regresamos a la playa está todo normal, como que si nada hubiese pasado. Entonces es perfecto porque la seguridad es increíble, la tranquilidad es perfecta. Entonces es un lugar que utiliza muchísimo la gente, digamos que para salir de la ciudad, para salir de Sydney, está como a 1 hora y pico y se vienen a relajar, y es un ambiente muy distinto, y la verdad es que vale muchísimo la pena. Y ahorita estamos, se puede decir que una de las zonas más populares o famosas de The Entrance, y se llama, perdón, de Central Coast, y se llama The Entrance. Una de las cosas más populares acá son los pelícanos, pero la mejor hora para ver los pelícanos es a las 3 y media porque les dan comida. Y bueno, nosotros como nos pusimos a comer, a hablar, a pasar un buen rato, se nos fue la hora, ya son las 5 de la tarde. Así que bueno, puede que veamos pelícanos por allí, pero no los vamos a ver tan reunidos. Igualmente vinimos al lugar para caminar un poquito, para que vean la zona, porque obviamente es una de las zonas más famosas y que obviamente hay que visitar. Y miren qué lindo es. Allá está, esto que está acá es la autopista, y se ve clarito cómo pasan los carros. Y fíjense que toda esta parte es súper bajita porque la gente está caminando literalmente, y está muy muy bonito. Miren el pato ahí. La verdad es que el ambiente está divino, porque aquí cada quien está haciendo lo que quiere. Miren, él está haciendo paddle por allá, aquel está en un bote, este aquí está pescando, no sé qué tanto pueda pescar en este lugar, pero estos están nadando, que en realidad si te paras, como pueden ver los chicos de acá, es súper bajito, ellos nadando paddle. La verdad, miren, por allá están haciendo como kayak. Y de este lado, miren, un parque de diversiones, hay como una especie de feria, así que la verdad es que sí, cada quien está 100% en lo suyo. Miren, acá está la rueda, es como un parque, ahí hay un montón de niños jugando en una fuente, todos están bañando, teniendo la playa de este lado, pero prefieren la fuente, así que sí, definitivamente cada quien hace lo que quiere. Miren allá, déjenme acercarlo para que vean la fuente. Y miren, ahorita va a pasar un trencito. Que se apure, que se apure, que se apure. ¡Ahí viene! Miren qué lindo. La verdad es que cada vez que veo más, voy viendo más y más y más cosas. Miren acá, más como parque. Allá atrás hay un carrusel, un tobogán. Uy, hay demasiadas cosas. Y esta es la autopista. Miren,
miren, para que ustedes vean que es verdad que aquí todo el mundo hace de todo. Estos hicieron acá como una especie de... ay, ¿dónde está mi dedo? Acá, ajá. De camping. Y se están resbalando por ahí como un tobogán. ¡Qué fino! Y miren, los pelícanos que les habían dicho. Ahí hay uno. Y todo esto que está acá son un montón de pelícanos. Lastimosamente ya les dieron comida, así que ya están un poquito lejos. Pero normalmente más temprano, ahí donde estaba todo el gentío, vienen los pelícanos y los puedes ver súper cerquita y ver cómo les dan comida. Pero bueno, por lo menos los podemos ver lejitos, son súper lindos. Miren, ya hay barquitos chiquitos, así como este que está acá, que tiene motorcito. Obviamente es como una lanchita pequeña y la pueden alquilar en una casa bote que está aquí mismo. Y tienes diferentes tipos de botes y puedes irte con el bote y pasear por una hora, dos horas, la cantidad de tiempo que tú quieras. Pagas por hora y la verdad es que es súper cool porque es algo totalmente diferente para, por ejemplo, alguien que quiera manejar un botecito y nunca lo ha hecho, pues puedes hacer muchas cositas. Miren, este es así como la casa, bueno, no sé si se llama casa bote, pero es donde pueden alquilar. Y pueden alquilar, aquí están todos como los precios, las distintas opciones de los botecitos. Y van simplemente alquilando, tienen kayak, tienen tablas, tienen botes de motor abiertos y cerrados. Así que de distintos tamaños, así que tienen muchísimas opciones. Vista acá, es puras piedritas y bueno, y el faro está para allá que vamos en camino. Y ya estamos aquí en el faro, miren qué lindo. Y por supuesto la vista es espectacular. Está muy muy bonito. Miren, bueno, este me recuerda al faro de Watson Bay. No sé si ya vieron ese video. El faro de Palm Beach. Hemos ido a varios faros. También fuimos a un faro en Wollongong. Y hay otro lugar que fuimos también, un faro. Ah, Palm Beach, por supuesto, el faro de Palm Beach. Lo que pasa es que para el faro de Palm Beach tuvimos que caminar muchísimo. En cambio este por lo menos es en línea recta y bueno, también el día de hoy estamos en carro, así que ha sido un poquito más fácil movernos, pero está súper lindo. Y miren, obviamente la vista alrededor del faro siempre es una cosa increíble, vamos a mostrarles mejor. Súper lindo. Y por cierto, quería comentarles algo que estuvimos hablando mientras que almorzaba. ¿Saben los chicos que les mostré que estaban brincando de las piedras? Resulta que cuando estaba almorzando estaba con unas personas australianas que, bueno, tienen toda su vida acá, obviamente, y tienen como que una casita de vacaciones en la zona, conocen mucho la zona. Entonces como que comentamos, no, que fue súper divertido como brincaban y tal, no sé qué. Y nos dijeron, ajá, pero ustedes vieron todas las placas, ¿ah? Ustedes vieron todas las placas que estaban pegadas a las piedras. Y yo como que sí vi unas placas, pero nunca me acerqué porque pensé que era algo... ¡Hola! No te escondo porque igual sale. Jenny, ¿te estás escondiendo? Sí. No funcionó, te cuento. Bueno, continuamos. El punto es que nos dijeron que se habíamos visto... ¡Wow! Miren qué bello esto. Estas piedras se ven espectaculares.
Bueno, que se habíamos visto las placas y resulta que esas placas son de todas las personas que han fallecido por brincar allí y también las personas que pescan, que les viene la ola y se los llevan, así que es una zona súper peligrosa y les quiero comentar esto porque no es divertido y no vayan a brincar por allí porque han muerto muchas personas y por eso hay muchas placas allí de personas que han perdido su vida por esos jueguitos, así que no lo hagan. Miren qué lindas estas escaleras como de maderita para llegar a las piedras. Está espectacular. Y vieron estas escaleritas súper bonitas. No llegué a bajar porque ya he caminado demasiado, pero te lleva esas piedras lindas que, bueno, se parece al primer lugar. Así que bueno, vamos de regreso. Bueno, ya no sé si me veo borrosa, ya estoy casi llegando a mi casita, así que me voy a despedir de una vez. Hoy me levanté a las 6 de la mañana porque cuando hago viajes así o paseitos así, lo hago desde temprano y ahorita son las 11:40 de la noche, así que se imaginarán, estoy destruida. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, un beso gigante. No te ves sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo, comparte este video con muchísimas más personas y nos vemos pronto. Bye.